y amigas, muy buenas tardes a todos. Espero y hayan tenido un hermoso y bendecido día. Hoy que estamos a miércoles, así que hoy fue mi día de andar corriendo para un lado y para otro, llevando algunas cajas a paquetería, yendo a comprar cosas que me han estado pidiendo así de, no de por hora, sino de por, ¿cómo se puede decir? Por pieza. Así que es un día donde he andado carrereadita. Ya limpié la casa, ya anduve aquí haciendo de no hice de comer. No les voy a echar mentiras. Fui y compré unos pollitos al Sam's Club, unas ensaladas y eso fue lo que comimos. No me voy a hacer a la quise de comer. Bueno, pero yo arrimé la comida que se van a comer en esta tarde, así que yo la hice. Me voy a dar el crédito. Espero, mis amigas, estén felices, estén con salud. Estén con cuerdas de la mente con todo esto que está pasando. Espero y se la estén pasando bien, pues. Ya saben que no podemos hacer nada con las cosas que está pasando en el mundo, así que no se estresen, porque acuérdense que nosotras mismas nos podemos echar a perder la salud si no la pasamos estresándonos por una cosa o por la otra. Son cosas que están fuera de nuestras manos, así que no podemos hacer nada acerca de ello. Pues mis amigas, me quiero sentar aquí un ratito nada más a platicar con ustedes antes de enseñarles mercancía que les dejé. Parece que en el video antes del que les puse, o el video anterior, parece que les enseñé una poca de mercancía. Pues les quiero enseñar el resto de la mercancía que les quedé debiendo de ese video o de esa compra. Pero me quería sentar aquí con ustedes a platicar un ratito nada más a decirles que estoy bien, gracias al Eterno. Estoy bien, estoy trabajando muy duro. El trabajo no cesa, no para. Aquí estoy echándole todavía ganas, aunque siento, mis amigas, que en ratito me empujan para atrás. No sé quién, pero me empujan para atrás. Ya no les voy a contar las cosas que me han hecho porque la verdad, pues no tiene... No quiero estarles amargando su día a ustedes con cosas que me han pasado. Pero ahorita estoy pasando por un problemita ahí más o menos. Le estoy echando ganas, estoy tratando de solucionarlo. Pero pues son cosas que la gente le hace a uno nada más porque no sé qué, amigas. No sé por qué, porque yo la verdad no me echaría, no gastaría nada de mi tiempo en tratar de hacerle daño a alguien. Ni siquiera un dedo para abajo les doy en los videos a otras personas porque ¿para qué? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Así que, no sé, hay gente que sí se dedica a hacer eso, hay gente que ese es su mero mole, supongamos a lo mejor, que les gusta hacer este tipo de cosas, pero pues el Eterno me ayudará a resolver estos problemitas que se me vinieron encima. Nada más les pido a ustedes que me tengan paciencia, ¿ok? Ténganme mucha paciencia, porque ahorita voy trabajando súper lento, y voy trabajando súper lento porque por causa de este problemita, tengo que estar usando otras opciones con el negocio, así que vamos lento, pero vamos para adelante, ¿ok? Y estoy tratando de resolverlo. No crean que nada más me dejo caer y a llorarle, ¿no? No, estoy tratando de resolver todo esto. Así que ténganme paciencia, mis amigas. A las que hagan compras conmigo, vamos lento, pero vamos para adelante, ¿ok? Me estoy tardando un poquito para hacer recogerles su dinero, pero ahí vamos. Así que ténganme paciencia, que todo esto se va a arreglar. Yo les digo a ustedes, échenle ganas, mis amigas, échenle ganas. Así nos quieran aventar para abajo, échenle muchas ganas. Yo siempre he sido una mujer que pienso que las mujeres somos mujeres luchonas. Las mujeres sí podemos. Las mujeres, aunque nos ataquen otras mujeres, sí podemos. ¡Arriba! ¡Sí podemos! Tenemos que echarle ganas. Yo desde muchachilla, desde chiquilla, siento como que algo traía dentro de mí con ganas de siempre aventarle ganas, echarle ganas a la vida. Yo siempre me sentí como el bicho raro de la familia. Les voy a ser honesta aquí platicándoles ahorita. Siempre me sentí como el bicho raro de la familia porque, como les he platicado en otros videos, siempre se nos inculcó como que las mujeres no deberíamos de trabajar, las mujeres deberíamos de estar en casa cuidando de nuestros hijos. Y a mí siempre me gustaba andar fuera, aunque no lo aceptaba. No aceptaba el que yo debería, que me gustaba hacerlo. Porque yo quería, como quien dice, uno se molda a la forma que su familia es, ¿no? Así que mucho tiempo, y mi marido es como se puede decir, testigo de esto, que lo peleaba yo, y lo peleaba porque yo decía, pues él me tiene que mantener, pues él tiene que hacer todo, porque eso fue lo que se nos inculcó, pero no, muy dentro de mí yo no quería aceptarlo,
y yo no quería decir abiertamente, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta andar fuera, soy buena mamá, puedo hacer las dos cosas, puedo echarle ganas a la vida, puedo hacer negocio, puedo trabajar. Puedo trabajar con mis manos, el trabajo duro no me asusta. De repente nada más me di cuenta, no, ¿por qué? Si a mí me gusta andar fuera, yo voy a decirlo, me gusta andar fuera y trabajo porque quiero, y trabajo porque me gusta, y trabajo porque me divierto en el trabajo, y trabajo porque me encanta lo que ando haciendo, aunque es trabajo de andar limpiando cochineros, pero me encanta. Así que, ay, ya, Dios mío, no me para la boca, miren. Ya llevo casi 6 minutos de estarles aquí platicando y la mercancía esperándome para enseñárselas. No, mis amigas, pues a lo mejor este videito lo hacemos nada más así de platicar y ya les pongo el otro al ratito. Pero nada más les quiero decir eso. Yo sé que me siguen muchas mujeres que quieren tener su propio negocio. Me siguen muchas mujeres que están haciendo esto y les aplaudo por eso, mis amigas. Porque se están aventando, emprendiendo una nueva forma de ustedes tomar las riendas de cuidarse solas. Tú siempre encuentras la forma de mantenerte a ti misma, porque uno nunca sabe, uno nunca puede estar 100% recargada en que el marido la mantenga a uno, porque mis amigas, o el marido se le muere a uno, o el marido se le va a uno, o el marido se lo roba a otra, y entonces ya se queda uno sin nada. Así que siempre hay que estar preparadas con un plan B. Si el marido nos quiere mantener, qué bien. Se los aplaudo que haya maridos que lo quieren hacer. Y si las quieren mantener, pues déjense que las mantengan. Pero siempre hagan lo que a ustedes las hace felices y siempre tengan un plan B, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, qué es lo que pueda pasar en la vida. Y pues no, hay veces que nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñitas y salir adelante por nuestra propia cuenta. Así que hay que echarle ganas a la vida. Si ustedes quieren emprender un negocito, háganlo, mis amigas, háganlo, compren su mercancía poco a poquito, va uno empezando poco a poquito y de repente se encarrera y empieza a hacer uno negocio con diferentes personas, ya que la gente lo empieza a conocer a uno. Pero pues eso era lo que les quería platicar. Nada más ténganme paciencia que seguimos adelante, ¿ok? Otra cosa, lo que les dije el otro día, ¿se acuerdan que les dejé una plática a medias de que... tengo cositas raras que hago? Ya les confesé lo de las tazas de café que traigo en mi carro. Por cierto, voy el otro día de pura vergüenza bajé las tazas, pero pues ya se van quedando otra vez ahí porque al rato voy a salir por ellas, ya saben. Ese es el de que al rato salgo por ellas y nunca salgo por ellas. Así que les quedé de platicarles qué era la otra cosa rara que hago. Miren, no sé por qué hago esto y no sé qué es lo que viví en mi vida que me hace hacer esto. Y cuando les dije en el otro video que en mi vida pasada debí de haber muerto en el carro de sed, estaba jugando, mis amigas. Yo no creo en otra vida, pues, o que volvemos a reencarnar. No creo en eso, es nada más un decir. Como les dije también, yo en veces cuando corro a la ventana, cada vez oigo un carro pasar para mirar quién es, digo, ay, en mi otra vida de haber sido perro. Es un chiste, no crean que yo creo así. Ustedes, las que me han seguido aquí por bastante tiempo, ya saben que no creo de esa manera. Pero pues bueno, lo otro que hago también es que de cada paquete, ya ven que le venden uno paquetes con piernas de pollo, paquetes de carne, paquetes de pescado. Pues... la otra cosa que hago, y me da vergüenza enseñárselas, no se las voy a enseñar, pero si quieren un día de estos se los enseño. De cada paquete que abro de pollo, no me acabo todo el paquete. Siempre aguardo una pieza en una bolsita de esas que se cierran para el congelador. Pues aguardo una pieza y no sé por qué. Siempre, y hay veces que cuando lo voy a hacer, digo, no, ¿para qué lo hago? Pero algo me pasa en mi cabeza, pero siempre dejo una pieza. Si voy a cocinar un paquete de carne grande, siempre dejo un trozo de carne de así, del tamaño así, y lo meto en una bolsita por si acaso lo ocupo al rato. Pero no entiendo para qué, siendo que lo podía cocinar y hacer comida con él también. Y al rato, mis amigas, tengo un bolserío con una piecita de pollo cada una.
y suena tan ridículo, pero no sé por qué lo hago. Pero eso me ha salvado en momentos, ¿eh? Que de repente digo, ¡y no tengo pollo, híjole, tengo que ir a la tienda! Y luego empiezo a esculcar por mi congelador y de repente voy sacando una pieza de pollo, otra pieza de pollo, otra pieza de pollo, hasta que ya saco unas 6, 7 piezas de pollo y ya se me hizo mi caldo. Pero no sé, no sé qué es lo que me pasa con aguardar poquito para si de repente pasa algo. Yo creo a lo mejor siento que a lo mejor al rato voy a tener hambre y eso como perro, algo así. ¿Ya ven cómo los perros aguardan su comidita y la esconden? Así me imagino yo que escondo mi comidita ahí, una piececita de pollo para si al rato me da hambre, la cocino. Pero la verdad no termino cocinando hasta de aquí a que de repente no tengo nada en el refri. Pero cosas raras que hace uno. Alguien por ahí me platicó en los comentarios que ella cuando va a lavar, si no encuentra un calcetín, anda desesperada, busca y busca el santo calcetín hasta que lo encuentra. Entonces ya lava a gusto. Pero conmigo es eso, las tazas de café y los pedazos de carne, los pedazos de pollo, un pescado. De todo el paquete, puedo cocinar todo el paquete, pero guardo un pescado. Les digo, mis amigas, es de locos esto, pero son cosas que le pasan a uno en la cabeza, no sé por qué. Algún día voy a ir a que me examine a un psicólogo, un psiquiatra, no sé cómo se llamará, para ver qué me dicen. Algo me ha de haber pasado en mi cabecita desde chiquita, que a lo mejor siempre pensé en aguardar, en tener una forma de no morir. Ya sé que ha de haber sido. Ha de haber sido que como viví con tantos hermanos, acuérdense que yo vengo de una familia de 10, a lo mejor era el sobrevivir, ¿no? Porque ahí te descuidabas y se te desaparecía la comida. Te descuidabas y cuando volteabas, tu pan ya tenía una mordida. Si te iba bien, si te iba mal, no encontrabas el pan ya. Así que así pasa cuando hay familias grandes y todos los chiquillos tienen hambre. No entiendo a mi papá cómo nos mantuvo a todos. Les digo que nosotros siempre fuimos de dos platos, de doble plato, dice mi papá. Es como si tuviera 20 hijos, porque todos queríamos plato doble. Nos servíamos doble cada vez que íbamos a comer. Así que, ay, pobrecita de mi papá, el Eterno me lo bendiga y me lo guarde, porque fue un papá excelente y fue un papá que proveyó o proveí. ¿Proveyó? ¿Qué nos dio de comer, pues? Bueno, mis amigas, aquí les dejo este videíto. Como les dije, empecé ya cuando me di cuenta, ya iba a la mitad de 5 minutos. Así que aquí les dejo mejor esto y ya enseguidita les pongo el otro videíto donde les enseño el resto de la mercancía, ¿ok? Las quiero mucho, mis amigas. Gracias, se los agradezco de todo corazón que me tengan paciencia. Aunque, como les digo, todo siento que algunas nos han aventado para atrás, o algunos, no sé quién será, pero nos siguen echando para atrás, nos siguen aventando obstáculos, pero vamos a sobrepasar esos obstáculos y a seguir adelante, ¿ok? Pero paciencia, paciencia, las quiero mucho. Besitos a todas. Adiós.